Spotify es la mejor solución para escuchar música en la nube, música en streaming, que se llama, con un catálogo de más de 20 millones de canciones, con más de 40 millones de usuarios activos, con presencia en 58 países y con 10 millones de usuarios de suscripción. Spotify es una empresa de origen sueco, un producto de la unión de un tándem que para mí me parece tremendo, que es, por un lado, Martin Lorentzon, que tenía mucha experiencia en el entorno digital con diferentes empresas, siempre muy emprendedor, y por otro lado, Dani Legg, que es, digamos, la parte como más técnica, quizás el impulsor de la idea, y que se aunaron en un proyecto común para sacar adelante Spotify. Su visión era proporcionar la música a todo el mundo y en cualquier momento. Un catálogo de 20 millones, una accesibilidad total en cualquier plataforma, multiplataforma, escuchar la música en cada momento que tú quieras del día. Tenemos un matrimonio perfecto, estamos ahora de luna de miel. Acabamos de lanzar la aplicación gratuita para que la gente pueda probar la música en los dispositivos móviles. Tiene lógicamente unas limitaciones en términos de publicidad y alguna cosilla más para no ser como el modelo premium, porque tenemos un modelo que llamamos freemium, que es por un lado modelo de pago, modelo también gratuito, y se lleva fenomenal. Estamos permanentemente desarrollando y mejorando las aplicaciones. La versión de tableta es una pasada también, y desarrollando permanentemente nuevas funcionalidades. Recientemente hemos empezado a trabajar con la gente de Territorio Creativo, con los que estábamos haciendo la charla, y nos están impulsando muchísimo una pata que teníamos un poco débil, que era la pata de las redes sociales. Ellos están, por un lado, dando un servicio de atención al cliente, un feedback fantástico que hasta ahora era unidireccional. Ellos nos decían en Twitter problemas y nadie le respondía, básicamente por falta de personas asignadas a ello. Y sin embargo, ahora lo que tenemos es un canal bidireccional de pregunta-respuesta inmediato, con soluciones inmediatas. Y luego también, otro caso de éxito que contaría, sería la aplicación que acabamos de desarrollar de la mano de Territorio Creativo también, en Spotify, que te permite saber tu perfil musical en función de toda la música que tú has escuchado. Eso, en conjunción con tu red social, te permite saber si tú eres más indie o más pop o más rockera que tus compañeros y tus amigos. El siguiente paso es seguir creciendo en términos de países. Estamos en 58 países. La semana pasada lanzamos en Canadá, es nuestro nuevo país, y todavía queda mucho mapa por pintar de color verde. Entonces tenemos que seguir creciendo y seguir aumentando el catálogo. Ayer concretamente, además de cumplir los 6 años, que lo celebramos ayer, incorporamos a nuestro catálogo a John Lennon, que para nosotros era un poco uno de nuestros talones de Aquiles, porque es complicado, y nuestro siguiente escalón va a ser seguir incorporando artistas que todavía puedan faltar. ¿El e-commerce? Bueno, me parece que realmente no es el futuro, es el presente. Ahora mismo hablar de e-commerce ya no es hablar de una entelequia o de algo que va a ser venidero, sino que ahora mismo las cifras lo respaldan. Está moviendo la industria, que precisamente en otros ámbitos está mucho más estancada, ¿no?